se fundieron, es que no sé el término exacto, los discos duros. ¿Pero de todo el sistema, de todas las Pues de los que teníamos. No, pues está en una base, sí. Ahora, ya estamos, no se perdió información, o sea, la información está resguardada y tenemos una réplica. Lo que se hizo es esos, precisamente los discos duros que conectaban entre una base de datos y otra. Pues sí, es una cosa muy triste, pero ya estamos tomando también, sí. Bueno, para también tener eso resguardado, porque las bases de datos están resguardadas en el C5. Ahí tenemos nuestro búnker. Sí. Sí, tienes la de la fiscalía, pero también tenemos, o sea, toda la información. Cuando te dicen un cambio de propietario, hay que ir a ver muy antiguas, bases más antiguas, y entonces esas estaban en otro lado. Y es una cosa muy técnica que yo. La conectividad, el proceso no se pudo hacer, pero ya ahorita está todo para pagar el impuesto sobre nómina, para pagar el de hospedaje, que es los que más, incluso ya solamente se pagan por internet, esos dos impuestos ya se pueden hacer. Como les decía, algunas personas acudieron a pagar y se les recibió el pago en papel.